y así lo entendéis. Para hacer nuestra crema pastelera con toque de anís necesitamos medio litro de leche. Si puede ser fresca y entera, pues más rica que te vas a ver. 100 gramos de azúcar, cortitos de azúcar por esta parte, 30 gramos de maicena, rama de canela, 2 cucharadas soperas de anís en grano, una de las claves de la receta, 4 huevos, emplearemos el huevo entero y por aquí pondremos la peladura de naranja, una peladurica o dos de naranja. Y luego tenemos por aquí 4 rebanadas de un pan que se nos ha quedado un poco secote. Pero no pasa nada, no temáis, porque le vamos a dar una mejor vida con estos 3 ingredientes. 50 gramos de mantequilla, azúcar al gusto y canela, eso sí, a tutiplén. La canela no puede faltar si queremos dar sabor a torrija. Vamos a ello. Lo primero de todo, vamos con nuestra crema anisada. Entonces le vamos a meter saborcito de especias, pero sobre todo sabor a anís en grano. Le vamos a poner la canela, vamos a poner el fuego y vamos a hacer una cosa que no se suele hacer a menudo, que es tostar ligeramente las especias para liberar todo su potencial, todo su aroma. Ponemos la ramica de canela, 2 cucharadas, parece una barbaridad, pero no os preocupéis, si es que el anís nunca molesta. A ver, si es del Monor, por la gloria de mi madre, igual llega un momento que sí que te molesta, que te hace ver las cosas un poco confundidas. Pero si es de este, es que a mí me flipa, me encanta. Y a las natillas, a la crema catalana, a la crema pastelera, le suelo poner, aunque no lleve la receta original, anís en grano. ¿Por qué? Pues porque es mi gusto, me encanta. Advierto antes, eso sí, eso es importante, si haces una crema catalana y le pones anís, tendrás que indicarlo, porque la receta original no la lleva y cuando toquiteas una receta, ya sabéis que en La Pera nos gusta mucho hacerlo y sé que a muchos de vosotros también, pues hay que avisar que es una crema pastelera o una crema catalana diferente. Tostamos un poquito, ya se empieza a oler aquí el toquecico. Y vamos a coger naranja, que está previamente lavada, muy importante, y cogemos 2 peladuras, tal que así, y mira, así lo blanco. Tengo la suerte de haber conseguido ese pelador maravilloso que te saca la peladura de naranjos y limón sin lo blanco. Va por ustedes. ¿Qué te parece? Bueno, pues eso. Cogemos por acá y ponemos las 2 peladuricas. Lo tenemos listo. Y mientras tanto, bueno, voy a dejar la leche preparada aquí. Luego os enseñaré un truco también para que esto no se agarre, porque si echamos la leche aquí directamente con eso tan calentito, lo que suele pasar a veces es que se nos agarra inevitablemente. Así queremos una pequeña tontada que no cuesta nada y que nos evita los agarrones de la leche con la cazuela. Muy bien, mientras tanto, por aquí vamos a coger maicena. Son 30 gramos de maicena, nada más que eso. Queremos una crema ligerita. Ponemos el azúcar, 100 gramos también, cantidad justa. Y la crema pastelera habitual lleva yemas. O algún huevo entero, pero la mayor parte yemas. Pero como estamos haciendo una receta económica, me ha apetecido ponerle el huevo entero para que veáis que también sale muy rica. Sale mucho más rica, o sale un poco más rica, mejor dicho, si lleva solo yemas. Pero también es cierto que luego las claras las usáis a menudo cuando hacéis esto. Confesadme, ahora que no nos oye nadie, que muchas veces acaban en la basura. Sí, porque no sois muy de merengue, os da pereza hacerlo. Si no sois de gimnasio, lo de la tortilla de claras no tiene mucho sentido. Desde el punto de vista gastronómico es una cosa bastante incomible. Así que, si no necesitáis proteína a saco, pues lo de la tortilla de claras yo os lo perdonaría. Vamos, lo entendería perfectamente. Así que lo que vamos a hacer es poner el huevo entero y de esa forma lo tenemos. Mirad, esto ya se empieza a tostar. Vamos a hacer lo que os decía. Madre mía, parece esto una película de Quentin Tarantino. Ponemos un poquito de agua y de esa manera, solo un poquito, ¿eh? Es una cazuela recia y no le afecta para nada el que pongamos un poquito de agua fría, ¿vale? Tampoco de la nevera, pero de grifo nos vale. Y por aquí, una vez que hemos hecho pues un poquito de humedad abajo, es unas gotitas de agua porque se ha evaporado prácticamente todo lo que hemos puesto, ponemos ya la leche, tapamos, llevamos a hervor y dejamos ahí infusionando, sacando todos los saborcitos. Y mientras tanto, me quedo por aquí haciendo brazo. Vamos a batir bien batido los huevos, la maicena y el azúcar. Y volvemos juntándolo todo para hacer una crema que se te va a la castaña. Madre mía, qué rico que va a estar esto. Cuidado con la vaporada que sale de aquí. Mirad. Está al 1, lo he subido de potencia, lleva 10 minutitos al 1, ¿vale? Infusionando. Y ahora lo subo de potencia porque quiero levantar el hervor. Cuanto más caliente caiga la leche sobre el batido de huevos, maicena y azúcar, menos nos costará luego, menos trabajo, porque ya casi va a cuajar aquí. Entonces, fijaos,
a ver si no se sala. Por eso prefiero hacerlo en una perola amplia y que sobre espacio. Y ahora tenemos que ser rápidos, amigos. De golpe, y más si estamos solos en casa, tenemos que ser rápidos para que el huevo no cuaje aquí, sino que cuaje, ya lo diré, estoy nervioso, no es para menos, en la cazuela. Volveremos a poner al fuego, pero vamos dando vueltecitas. Ahí lo tendríamos, ¿veis? Y ya tiene un ligero espesor, casi casi de natilla, pero hay que recordar que esto lleva maicena, lleva fécula de maíz y por tanto hay que ponerlo al fuego, cocinarlo para que no tenga saborcito. La misma cazuela, no os preocupéis, retiramos por si queda alguna semillita de anís, cogemos con un papelico de cocina y seguimos empleando la misma cazuela. También ahorramos energía y agua. Más que nada lo de ahorrarnos fregar. Si no hay molestia ni perjudica el plato, ¿por qué vamos a tener que hacerlo? Ponemos por aquí nuestra papillita, que por cierto, le tengo un cariño especial a este plato porque yo de pequeñico, bueno, de pequeño y ahora, ya sabéis, soy un ansias, me encanta comer y esta era una de las meriendas caprichico estrella que me preparaba mi mamá. Me hacía una papilla simplemente de leche, maicena, azúcar y huevos. Muy nutritiva. Y potente, contundente. Claro, si la tomas con moderación y de vez en cuando está guay, pero es que yo no tengo término medio. Y por aquel entonces menos todavía. Así que me podía comer un perolo de estos. En la primera cucharada me solía llevar el paladar porque esto aislaba cuando terminas de hacerlo, pero ya me daba igual. A partir de ahí se me hacía la boca insensible e iba comiendo y vamos, le tengo, pues ya te digo, cariñico, sabores de esos que te recuerdan a tu infancia. Bueno, tengo aquí sartén. Vamos a hacer ese pan aterrizado que nos va a dar la gloria. Tengo esto a fuego medio, ¿eh? La crema pastelera a fuego medio para que no vaya poquito a poco. Tiene que espesar. Ponemos la mantequilla a derretir. Vamos a limpiar esto bien y vamos a cortar el pan en dados. Un pan que esté secote, da igual que sea de hogaza, de semillas, de molde como este. Cualquier pan que se os haya quedado duro vale perfecto para esto. Le retiramos la mayor parte de la corteza, que eso sí que no mola. Eso sí que luego en la boca no se llega a rehidratar con la mantequilla. Así que quitamos las cortecicas por acá. Y una vez que tenemos esto, cortamos en dados. Vamos a cortar dados chiquititos que quepan en la boca cómodamente y que podamos poner encima de nuestra crema de anís. Ahí lo tenemos. ¡Madre mía! ¡Qué olorcico saca! Si es que el pan que está bueno, sea de molde o sea como sea, sigue oliendo de maravilla, a pesar de que esté duro. Solo le hace falta que le des un poco de cariñito, que lo revivas, y lo vamos a conseguir. Mantequilla derretida, por acá. Generosa cantidad de mantequilla, ¿eh? 50 gramos para 4 rebanadicas de pan, como habéis podido comprobar. Tostamos el pan con la mantequilla de tal manera, fijaos la tontadica, pero que no lo es tanto, que convertimos este pan en una especie de brioche cuando lo tostamos con la mantequilla. Tenemos que dar vueltas con delicadeza, porque si no vamos a tener migas, no estarán malas, pero va a estar mucho más rico si tenemos un pan tostado uniformemente, ¿vale? Así que vamos dando vueltecitas a medida que se derrite la mantequilla. Más cositas que le vamos a hacer. Ponemos un primer viaje de azúcar ahora, que lo va a chupar, pero de esta manera ya tenemos un pan dulce, y luego como en las torrijas, azúcar y canela, ya cuando lo saquemos del fuego y en granillo, que tú mastiques y se oiga el crinch, 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 que da mucho gustera. Y por aquí, mientras tanto, vamos a espesar la cremica, ya casi está, ¿eh? Casi la tenemos lista. Fuego medio, sobre todo rascad bien por el fondo y por las esquinas y de esa manera evitamos agarrones. Ya sabéis, cuando esto esté listo, papel filma piel, enfriamos y es lo único que hay que tener en cuenta. Ah, te lo puedes comer caliente, como hacía yo de pequeño, pero por favor, dejad que se enfríe un poco, que yo me hice unas quemaduras en el paladar que todavía las arrastro. Ya lo tenemos. Acercaos, hijos míos, mirad la textura de estas natillas espesas, crema, como queráis llamarlo, con un intenso saborcito a anís. Esto es una gozada. Lo que vamos a hacer es irnos a un platico. Vámonos para allá. Ponemos por acá y enfriaremos con papel film a piel. De esa manera no se hace costra, que si no se hace una costra arriba, que ya no hay manera de quitarla, salvo comiéndotela, que también es una opción. Y además no hay vapor, con lo cual la protegemos para su conservación. Es total que así. Por otra parte, tenemos aquí los trusquitos, los costrones, los daditos de felicidad, que suenan como cascabeles. Están azucarados y enmantequillados. Vamos a ponerles ahora, ya con el fuego apagado, toque extra de azúcar, toquecito de canela, y se acaban de convertir en unos costrones sabor torrija.
Esperamos a que eso se enfríe y atacamos con los costrones para emplatar. Vale, que lo tenemos todo listo. Y yo, que soy un ansias, no puedo esperar más. Tenemos por aquí una manga pastelera en la que hemos metido la cremica, que se pone de maravilla con esto. Mira, 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 mira. Qué dosis de felicidad que tenemos ahí. Ponemos la crema, rodeamos de costroncitos, sabor intenso a canela y a azúcar y a mantequilla también. Y ahí lo tenemos. ¿Falta algo? Si queréis le podemos poner un poquito de sésamo, que sí, que ya sé que le he puesto a la primera receta, pero es que el sésamo va lo mismo para dulce que para salado. Ahí lo tenemos. Postre económico y resultón a más no poder. Crema de anís con trusquitos o costrones, como les llaméis, en mi casa se llaman trusquitos, atorrijados.